recomienda tenerlos un jueves más aquí en mi canal. Ya vieron en el título del video del día de hoy, hoy les traigo un reto. Hace mucho que no hacía un video así, al principio hacía muchos así, ahora ya no. Entonces creo que les va a gustar, está divertido, creo. Invité a mi mamá al canal, bueno, ya saben que ella siempre está tras bambalinas, siempre me anda ayudando a hacer todo, pero esta vez participó conmigo. Se me ocurrió armarle un outfit, o sea, con mis gustos, con todo. Yo la llevé a las tiendas y le dije, a ver, pruébate esto, pruébate aquello, ¿te gusta así, no? Y pues ya, le armamos un outfit a mi mamá, visitamos Zara, Bershka y Stradivarius. Es que ustedes de verdad no saben, yo dije, la idea principal del video era como en Zara, súper, vamos ahí, hacemos el outfit. Pero mi mamá, ay mamá, yo sé que estás viendo esto, Abuchita, ay no, mi mamá se los juro que es de que sí me gusta, pero no tanto. Pero sí, más o menos, pero poquito. Pero, o sea, es como bien decidiosa. Entonces, no es fácil, amigos, no es fácil. Pero se logró padrísimo, quedó guapísima, más de lo que ya es. Entonces, pues, espero que les guste muchísimo este video. Si es la primera vez que andas por este rumbo, por este canal, y te gusta mi contenido, pues te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Aquí la pasamos bomba, pura buena vibra, puro amor, pura diversión. Entonces, te invito a que te unas. Igual los invito a que vayan a mis redes sociales a seguirme para estar en contacto todos los días, ya saben que allá están todos los chismes buenos, buenazos, todo el día. Entonces aquí les dejo el Instagram, el Facebook. Y no se olviden de dejar su like, compartir, ya saben, todas esas cosas lindas que se hacen aquí en YouTube. Entonces ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Espero que me escuche bien porque con el cubrebocas, pero bueno, no hay que quitarse el cubrebocas por nada en la vida. Entonces estamos aquí en Zara, vamos a ayudarle a buscar un outfit muy hermoso a mi mamá. Entonces, le voy a armar un outfit a mi mamá aquí en Zara. Espero que me quede bonito y pues vamos a comenzar. Miren, aquí ya encontramos las primeras víctimas. Estas me parecen muy cool, están muy en tendencia. Entonces yo creo que de aquí vamos a partir. Les voy a escoger estas botas y a ver, ahorita le voy a buscar la parte de arriba. ¿Qué te parecen, mami? ¿Qué te parecen, mami? Véanla, está bien tierna. A ver, dice que sí le gustan, entonces ojalá que sí. Pregúntale al chaval. A ver, modélanos. Pero esas le quedan grandes, pero ¿qué opinan? Están bien padres, ¿no? Amigos, se cancelan esas botas hermosas porque solo hay en talla 40 y pues le quedan bien grandes. Qué tristeza, y las tendríamos que pedir en línea y es un rollo. Entonces vamos a buscar otro outfit. Oigan, ¿qué opinan de esta tendencia de cuellos? Ay, no recuerdo cómo se llama. Cuellos bobo, algo así, voy a buscar bien y les pongo aquí abajo, pero ¿qué opinan? ¿Les gustan, no? A mí la verdad sí me gustan. Fíjense, esta era nuestra primera opción, la falda súper bien, esa tiene un costo de $799, está bomba, pero la parte de arriba no nos gustó, ya puesto es como de que nope. Entonces vamos a buscar otra parte de arriba. Ya nos vamos de aquí de Zara, vamos a ir a Stradivarius. Es que ustedes no se imaginan lo difícil que es mi mamá. O sea, es que es como bien que decidiosa es la palabra. Entonces me anda costando trabajo, me anda costando trabajo. Entonces acompáñenos a Stradivarius. Miren, aquí en Stradivarius ya encontramos unas botas muy parecidas a las de Zara, entonces creo que van a ser las elegidas. ¿Se pone todo? Sí. Sí, ahorita es toda la tendencia, miren, miren. Estas cuestan 1600, o sea, están 100 pesos más caras que las de Zara. ¿Qué les dije? Van como 20 veces que se mide unas y otras, o sea, es pero tremenda esta señorita, ¿eh? No, sí me aprieta. Bershka cuestan 1800.
Y algo que me pareció súper importante es que todas las piezas que compramos para el outfit de hoy de mi mamá se pueden usar muchísimo. O sea, la camisa como de cuerito, de piel cuerito, se puede usar en un chorro de outfits. La falda igual y las botas igual. Entonces siento que fue buena compra, ¿no? Y pues así quedó el outfit final. ¿Les gustó? A mí me encantó. Se ve guapísima, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y hoy es su cumpleaños. Mándele besos y abrazos a la mejor madre del mundo. Ahorita está muy en tendencia a ponerte todo de piel. O sea, de piel de arriba abajo. Entonces pues eso fue lo que hicimos. ¿Y qué opinan? Entonces espero que les haya gustado mucho este video. Los veo el próximo jueves con nuevo video. Mismo canal, misma hora. Los quiero mucho. Diles adiós, mami. ¡Ah!